Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gente de Oscura Fuerza. Aquí estamos con un capítulo más de Faber Anniversary. Y bueno, vamos a ir otra vez a la ciudad, porque creo que ya sé dónde está la flor Negia dichosa. Que el capítulo anterior estuve buscándola como un tonto, pensando que era por ahí donde fuimos. Porque ahí arriba, como veis, hay un campo de flores de rosas negias. Y no, es como aquí abajo. ¿Dónde está? A ver, voy a bajar un poquito para abajo. Yo recuerdo un poquito más. Bueno, no se puede ver por aquí. Bueno, vamos a ir a la ciudad. Aquí. Sí, un teleport, bien bonito. Bueno, por ahí abajo estaba la casita de la abuela. Si os acordáis, ahí están esos campos de rosas rojas. Ahí, yo he pensado que ahí arriba también puedo pasar por ahí. Había una puerta, esa puerta está cerrada, estaba cortada, no puedo pasar por ahí. Y ya lo visteis, que no. Que no. Hola, señores. Que disfrutéis de la visita, señor. Muchas gracias. Bueno, puedo acercarme hacia mi casa, coger el dinero, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Ese dinerito que he visto ahí. Quita, señorita. Vamos por aquí. Y vaya suerte la mía. Ahí estará mi pasta. Mi pasta gansa. Para mí. Bueno, sean rico o morir en el intento. Venga, menudo elogio. Qué bonito es. Bueno, técnicamente sí, he reunido esa cantidad de pasta, pero me la he gastado en comprarme armadura, armas, comida, mejorar las casas, etcétera, etcétera. Bueno, si no hubiese hecho nada de eso, ahora mismo sería súper mega rico. Claro que sí. Más rico que Lady Gain. Mucho más rico que ella. Bueno, creo que ahora mismo la rosa negra está por aquí. En la tienda esta. Que disfrutéis de la visita. ¡Qué alegría veros! Sí, sí, déjame pasar, hombre. Puede verse que es uno de los nuestros. Seguro que encontráis algo de vuestro agrado. Sí, estoy buscando. No, vender, no. Aquí. Ven. Perfume, tengo dos. No sé si comprarme alguno más. Bombones. Anillo. Diamante. Esmeralda, rubí, zafiro. Rosa Negra. Aquí. Bueno. Vuestro triunfo en la arena es increíble. Aquí está. Y habéis demostrado gran clemencia dejando vivir a Whisper. Bueno, vamos a ver. Vamos para allá. Lady Gain, tengo algo para ti, hermosa mía. Bombón. Ven aquí. Ten. Oh, es hermosa. Sabía que tendríais un alma romántica. Claro que no sí. No como otros héroes. Naturalmente, una mujer de mi posición no puede casarse con un pobre. Lo menos que una puede esperar es que un hombre tenga su propia casa. Bueno, tengo tres casas. Me alegra oír que tenéis una casa. No me gustaría pensar que queríais casaros conmigo por dinero. ¿Podríais hacer algo heroico por mí? No hace mucho perdí un collar. Es muy valioso para mí. Quizá debierais investigar por el pueblo. ¿Alguien tendrá que saber su paradero? ¡Claro que sí, jamona! Vamos a ver. ¿Cómo era esto? Esto, yo os dije que esto yo vi un gameplay hace ya mucho tiempo. Y la mitad de las cosas no me acuerdo ya. Hay momentos que tengo frases y dices, oh, sí, esto era así. Y, pero es que ahora mismo... Voy a ver con la mujer esta que me dijo la rosa. A ver si esto sabe algo. ¡Disfrutad la visita! Sentís gran devoción por Lady Grey, ¿no? Claro que sí, Wolf, va. Bueno, si busca información, deberíais hablar con alguno de los hombres del pueblo. Ajá. La verdad, tenemos mucho cotilleo en Bowerstone Norte. Cualquiera diría que no tenemos nada mejor que hacer. Vale, el de los cotilleos. El de los cotilleos. Vamos a ver. El de los cotilleos está aquí arriba. Ahí está. Se dice por ahí que Lady Grey está pensando en casarse. Sí. No me gustaría estar en el pellejo del pobre idiota, desde luego. Tú, cotilla, dime el collar. Algo no encaja con ella. ¿Sabíais que su hermana desapareció? Sin dejar rastro.
fue vista por última vez en la mansión Grey. Nadie sabe qué pasó. ¿La mansión Grey? ¡Oh, sí! Bueno, tengo ese... A ver, señorita, ¿sabe usted algo? Hola, ¿qué tal? No, no, puntos verdes, busca puntos verdes. Esta no es punto verde. Un héroe hola. Así que también sabíais lo de su hermana, ¿eh? Parece que nadie tiene muy clara la historia de nuestra alcaldesa. ¿Sabíais que siempre lleva el collar de su hermana? ¡Oh, sí! Vale, el collar es de su hermanita. ¡Libertador! Es su hermanita. Bueno, vamos a ver. Por aquí tengo un punto verde justo aquí dentro. ¡Que os divertáis! ¡Estáis todos condenados! ¡Estáis todos condenados! Venga, ¿dónde está usted? ¿Usted sabe algo? Hola. El arqueólogo ha sido hecho prisionero. ¿Qué? ¿Pobrecillo? Señor. Oiga. ¿Ah? ¿Así que el collar pertenecía a la difunta hermana de Lady Grey? Ya no lo volverá a llevar. He oído que lo han robado. ¿Pero quién la ha robado, tío? Dime más información. Tú no me ayudas, tío. Has dejado ser el punto interesante. Lo han robado, pero ¿quién la ha podido robar? ¡Hey! Una cara amable. Abducciones, avistamientos de ninfas. Abducciones, avistamientos de ninfas. Madre mía, tío, este está muy loco. Voy a por con este. Todavía no habéis hablado con Rodri. Ya os he dicho que está en los campos tumularios. Sí, ya iré a él. Ya. Escuchadme. ¿Sabes algo más? Sentís gran devoción por... Bueno, si bus... La verdad, tenemos mucho cotille. O sea, lo han robado, pero ¿dónde puede estar robado? No me lo dicen. Vale, por aquí no me dicen nada más. El tío de la tienda dudo que me diga algo. ¿Cuánto me alegro de veros? Este es el poli. Habéis estado hablando con ese chalado de Gethin, ¿verdad? Sí, es verdad. Que os habrá estado contando una de sus retorcidas que teorías. Sí, que sí. Ese hombre está mal de la cabeza. Es un peligro para la sociedad. Que sí. No me dices nada que me interese. Que el de la tienda no creo que me diga nada. Sí, parece un individuo. El de los muy cotillos ha desaparecido de ahí. Pues no sé quién me puede ayudar. Sí, lo han robado. Parece agradable. Hola, guapa. Sí, soy muy agradable. Pero, claro, ¿quién la ha podido robar? Ah, voy. Hay una tarjeta de encargo importante esperando. Que sí. Déjame en paz, tío. Puede que en la zona... La zona esta... El... Mowestone Sur sepan algo más. Ahí me han dicho que me han robado. Pero a ver si por aquí saben algo más. Puntos verdes. Tengo dos en la taberna. Uno será el posadero, seguramente. ¿Queréis contratar a un espadachín? Vale, el punto verde es este uno. Y este será otro. Las parejas. Quiero una cerveza, por favor. Oh, sí. Hola. Una alianza para mi dedo. No, señorita, no tengo tanta confianza. Cerveza, vale, este es el otro personaje. Dadme una birra. ¡Bravo! Este es para hablar con él, ese tabernero. ¿Aquí arriba había alguien? Supongo que es un sueño hecho realidad. No. No quiero contratar. ¡Carísimo! Claro, si yo voy con este, este lo único que hace es para vender. Negocios. Listo para ayudar. Y ya está. ¿Lo digo en serio? Sí, algún día, muchacho, algún día, sí. Algunos listillos se sacan una buena cantidad. No, quiero una buena jarra de... ¿El bardo sabe algo? Saludos, oh héroe audaz. Soy, veréis, un bardo famoso. Sí, por sí. Oro canto. No es nada especialmente, no. No me dice nada. Muy bien, Sí. ¿Dónde puede estar el collar? Es decir, ¿quién se lo ha llevado? Bueno, aquí no tengo ninguna pista. Cerveza, si no os importa. Niño, ¿tú sabes algo? ¡Habéis vuelto! ¿Tú sabes algo, niña? Dime si sabes algo. ¡Vamos!
¡Guau! ¡Menudo monstruo debéis de ser! Niña, ¿tú sabes algo? Vaya sin sigilo. no recuerdo mucho. Creo que a lo mejor... Voy a entrar aquí dentro. Es que... A ver... Creo que puede ser que sea... Tengo que ir ahora mismo al... Al cementerio. Es que recuerdo vagamente algo. Yo os digo. Vi un gameplay hace tiempo. Jugar al juego, solamente lo jugué... Esta es mi primera vez. Pero yo os digo, recuerdo vagamente cosas y... Voy a coger y voy a pirarme de aquí. Lo hago desde aquí porque así puedo volver aquí cuando quiera. ¿Dónde está el cementerio? No, eso después iré. Oh, no... No... Oye, tío, que en el cementerio había un teleport. A ver, ¿me lo he pasado? Vale, ahí. Cementerio. ¿Puede que sea aquí? No lo sé, no tengo ni idea. Ya sabéis, lagunas mentales. A lo mejor tengo que subir por el camino normal y tirar para allá así me entero de cosas por el camino. Pero no tengo ni idea. Es que yo os digo, voy aquí directamente porque recuerdo algo, pero... Pero que no... No. Pero que no. Pues aquí no veo nada. Está cerrado. No, aquí no veo nada. Aquí no veo nada. Ya estoy otra vez pillado. Me cago en todo lo que se menea, chacho. ¿Dónde puedo encontrar más pistas? Porque dentro de lo que es la ciudad, porque se había hecho de noche y ahora la gente se había ido a dormir, pues no entro de pistas. O tendré que ir a la mansión Green, aquella que ya fuimos el capítulo anterior, a ver con mi hermana y todo ese rollo. Vamos para allá. Cojo el teleport y voy para allá. Pues que no lo sé. Sí, vámonos para allá. Voy a coger el teleport y vamos para allá. Y carajo. A fin de espárragos. No pierdo nada. No pierdo nada. Ha dicho no sé qué. También me han dicho no sé qué de su hermana en el sótano o algo así ha dicho. O... No sé. Uno de los chismosos. Vámonos para acá. Vamos para acá. Corre deprisa. Vámonos. Voy a entrar un momento dentro de la casa, por si acaso. Tengo algo en la casa. Hello. No, aquí no hay nada de nada. ¿No? ¿Un reloj? Este reloj está parado a cierta hora... No, está en marcha. ¡Me suena! Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando fuimos al capítulo anterior en la mansión Gate, entramos... el reloj hizo una cosa chunga, rara. ¿Y este también hará algo chungo, raro? ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué es esta parte? Ah, nada, me había parecido ver algo por aquí, pero no. No. Vale, a ver, vámonos para allá. Hay que buscar el subcollar dichoso. Aquí, campos tumularios. Vamos a ver. Vamos a entrar otra vez dentro de la Mansion Grain a ver si ahí... Hay algo. ¿Hay algo? ¿Alguna pista? ¿Algo? No, no tengo ni idea. No lo sé. Eso por ahí no es. Era por aquí. Era esta. Vaya, era otro capítulo que voy a dar vueltas como un tonto. ¿Me estoy diciendo en serio, colega? ¡Sí, te lo digo en serio!
Ay, madre megua, che, madre megua. Madre megua. A ver, por favor. Vale, hay un montón de bichos. Que me gustaría esquivarlos todos si pudiera. Pero son no muertos. Ah, voy a usar el arco. Así aprovecho el arco. Buah, que dos flechas se toman por saquillo. Dos flechas, ¿eh? Con dos flechas se dicen adiós muy buenas. Toma. Y toma. Este aguanta más. Vale, todos los demás están para allá. Voy a entrar aquí dentro a ver si encontramos algo por aquí. Pero ya... rapiñamos todo. El reloj ya está mirado. Nada interesante. Un osito aquí tirado. No, aquí no hay nada interesante. Lo más seguro es que tenga que buscar más. Estoy segurísimo. Aquí no me deja dormir. Nada. Ah, hay una tarjeta de encargo importante esperándoos en el gremio. Que sí, tío, ya sé. Es la de mi hermana. No, aquí no hay nada. No. Lo que puedo hacer también es irme hacia el gremio y ver allí. Pero es que aquí no hay nada, no... Aquí hay unas tumbas... Dejadme salir. Uy, qué miedo. Puede ser, no estás muerto, solo durmiendo, pero me enterraron igualmente, mala pata. ¡Ay, que la han enterrado vivo! ¡Qué mal rollo! Aquí no había nada. Bueno, sí, creo que sí que había algo. Ah, esto no está aquí, esto aquí. Pero claro, no me deja entrar, no me marca nada. Lo que quiero... Per favore... Es coger y... encontrar el collar, pero ¿dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde puedo encontrar a los... dichosos ladrones? Bueno, vámonos. Me voy al gremio, ¿por qué no? Me voy al gremio y de ahí... miramos a ver qué hacemos. Me cago en todo lo que se menea. En serio, ¿dónde puedo encontrar ahora el collar? Estoy por coger el móvil y buscar. ¡Collar de Delay Gain! Porque madre mía, guache, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo? A lo mejor tengo que subir hacia el molino. Porque claro, si lo robas. ¿Dónde pasas a huir? Vas a subir para arriba, ¿no? ¿Qué tenemos? Rescata al arqueólogo. Vale, esto ya lo cojo después. A ver, quiero recordar, aquí había, si no me equivoco, un cofre de llaves, estos que son especiales, que me hace falta, no me acuerdo cuántas faltan eran las llaves. Sé que había un cofre, que no sé dónde está, que pedían 5 llaves. No me digáis dónde está. ¡Que no lo sé! Había uno que pedía 5. Que disfrutéis de la visita, señor. Gracias, señor. No se pide 20. ¿Allá había un cofre? ¿Ahí adentro? No me acuerdo. Y no voy a entrar. Bueno, vamos a coger la misión. Vamos a cogerla. A mirar los alardes. Los dichosos alardes. Porque vaya tela. Y bueno. Era por aquí. Mira cuántos corazoncitos. Están todos aquí en la taberna, ¿eh? ¿Puedo ayudaros o solo estáis? Habéis bien? Venido al sitio. A ver qué tienes tú por aquí. No me interesa. Guantes de peaca.
No me interesa. Pantalones de aldeano. Rivas de opiaca. Voluntad. Maya. No. No seáis tan pesado, mequetrefe. No me veas así que te lo reviento, tío. Que te lo reviento. Voy a ver si puedo subir algo de nivelico. No puedo subir nada. Vale. De momento nada. Pero bueno, vamos a coger la misión. Alarde, claro que sí. Ganamos más pasta. Creo que ganamos también más reputación. Así que hay que coger los alardes. Lo malo de esto, que hay unas que dices desnudo, vale. No sufras ningún daño. Fácil decirlo. No usas armas, ni magia, ni nada por el estilo. Ay, va a ver, carayo. Sí, tío, deja de hacer ya el memo. Que tenemos que buscar el collar. Quiero ver si en este capítulo puedo encontrar su collarcico, pero no lo sé. Es que tampoco estoy perdido. Voy a la ciudad otra vez. Voy a la ciudad. Y en la ciudad a ver qué me pueden informar. A ver. Tengo dos marquitas, una gris y otra amarilla. ¿Cuál es la importante? ¿La amarilla o la gris? ¡No lo sé! Porque si os fijáis, tengo una que parpadea hacia abajo y la que está parpadeando hacia arriba. Y estoy nervioso y tartamudeo. No sé por qué me estoy tan nervioso. Carayo, che. ¿Dónde puedo encontrar a los tiparracos que han robado el collar? Bueno, puedo tirarme hacia el muelle. Me manda... A ver, tengo dos señales. Una me manda hacia la... donde está Lady Gain. Bueno, me voy para acá, a ver. Ya iré por el dinero. Voy para acá. A ver dónde me marca. A ver. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale, me está marcando ahora mismo hacia lo que sería la prisión, el molino y todo ese rollo. Vamos a ver si es por aquí. Venga, vamos para allá. Ahora será por aquí y será... ¡Condenados! ¡Estáis todos condenados! Porque estáis sirviendo a una sucubo muy sexy. Sí, ¿qué se llama Lady Gain? Una sucubito. Eran demasiados. No teníamos ninguna posibilidad. Cogieron al arqueólogo y se lo llevaron a esa colina. Misión principal. No sé qué pretenden hacer con él, pero seguro que no será nada agradable. Esta es misión principal. Tenéis que rescatarlo. ¡Rápido! ¡No queda mucho tiempo! Me cago en toda la bienvenida. ¡Os sigo! ¡Tú! Y... ¿tú lo haces así? Sí, fuera. Sí, ahí ya tengo dos. Fuera. Esto es seguido, ¿eh? ¡No! ¡A mí me vais a matar un guardia! ¡Asqueroso! Oye. Detrás de vos. Vais a morir, ¿sabéis? Bueno. Oye. Venga, va. Bueno, vamos a hacer misión principal. ¿Tendré que ir al cementerio? ¡Ey! ¡Que me vienen dos! ¡Tu guardia! ¿Me vas a ayudar, tío? No me pegue, carayo. No me pegue, quillo. Mira, eso está nuevo. Bueno, vamos a hacer misión principal y ya está. Y ahora es todo recto. Bueno. ¡Os cubro la espalda! Muy bien. No. No me pegue, tío, no me pegue. Pero yo te he hecho algo. Detrás de vos.
Toma. ¡Toma ahí, martillaco! Toma, martillaco. Toma, martillaco. Toma. Consigo. Toma, martillaco. Madre mía, qué pesado que soy. Soy muy pesado, ¿eh? Soy muy pesado, tío. Deja que te reviente, deja que te reviente, deja que te reviente. Deja que te reviente. Vale, colina del molino. Bueno, vamos a ver dónde me lleva esto. Y a ver, a lo mejor... Estoy pensando que a lo mejor... Esto me abre un camino... El esbirro invocador ha erigido una barrera. Pues cubro la espalda. Tendréis que matarlo para derribarla. Pues vale, tendré que llegar a él. Ven aquí que te reviento, tío. Ven aquí, fuera. Ven aquí que te... No te pongas tonto, no te pongas tonto, no te pongas tonto, no te pongas tonto. Sí, sí, eso, no te pongas tonto. Detrás de vos. Me cago en... Ven aquí que te reviento. Adiós, guardia. Muerto el guardia. Guardia menos en la vida. Toma, asqueroso. No, esto es más rápido, ¿eh? Toma. Toma. ¿Qué? ¿Te gusta el arquito? ¿Te gusta el arquito? Vale, tengo... A alguien peleándose contra un guardia. ¡Socorro! ¡Guardia, tranquilo! ¡Yo le ayudo! Y no se lo cargan antes. O me matan a mí antes. Pero vale, hacer esto sin armadura... ¿Esto es una locura? Muérete ya, tío, muérete ya. Que te muera ya. Vaya tela, marinera. Huh. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura sin armadura. Ven aquí, que te voy a dar amor. Ven aquí. Ven aquí, guapo, que te voy a dar amor. Venga. Tío, no, déjame pasar, no me seas tonto. Y ahora no me tira bola de fuego. No son bola de fuego, son otra cosa. Ven aquí, que te voy a dar amor. Au. Tío, no te pongas tonto, que te doy, ¿eh? Que te doy amor, que te doy amor, ¿eh? Que te vengas para acá, hombre. Que te mueras ya. ¡Que te mueras ya, hombre! Ahí está. ¡Hala! La barrera ha caído. Pasad rápido para llegar al arqueólogo. ¡Oh, sí! ¡Vámonos corriendo, tío! Sí, venga. Tengo que darme prisa. Si no, el pobre arqueólogo va a morir. Claro que sí. Bueno, a ver, he visto unas flechas que van hacia abajo también, que son unas grises. Pues me voy para abajo después. Otro pesado. Que me invoca un bichito molón, cariñoso. Ahí está. Míralo. ¡Oh! ¡Qué guay que soy! Tío, no hace falta que me sigas. Vas a morir. Lo sabes tú, lo sé yo. Y lo sabemos todos. Vale, a ver. ¡Oh, has fallado, tío! ¡Has fallado! ¡Uy, has roto eso! ¡Eres mala gente, eh! ¡Eres mala gente! ¡Tú te gusta romper cositas, eh! ¡Uy! ¡Ahí me ha dado! ¡Ahí me ha dado el colega! ¡Ahí me ha dado!
Y otra vez. Chawin, todo lo que se venía. Chacho, ven aquí. Que te doy amor. Que te doy amor. No consigo subir más de 10. 11. Y me la comí con papas. Ven aquí. Venga, no seas tonto. Que te voy a dar amor. Esa de aquí, ven. Venga, sube, sube un poquito más. Ahí, ahí, muy bien. Ahí, venga, va, va. Miércoles, y me quita 12, los 12. Lo que me ha costado salir ahí. Estás muerto por... Uy, y me hace daño. Al caer me hace daño. Qué guay. Tú, ven aquí. Que te doy el amor. Que te doy. Bueno, que te reviento. Bueno, que te reviento. Ven aquí. Venid aquí. Tío, tío. No te pongas tonto. Ven aquí. Ven aquí que te reviento. Que está reventado. Ven aquí. Ahora te reviento a ti. Por pesado. Por cansino. Madre mía. Qué cansinos que son. En la siguiente. Venga. ¿Se me lleva a la prisión? ¿En serio? Venga, va, siguiente. Fuera. Ay, carajo. Ven aquí que te reviento. Ven aquí. Ay, 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 que me revienta a mí. Que me revienta. Detrás de vos. ¡Qué lío! ¡Madre mía, guache! ¡Bueno, chicos, seguidme! ¡Vais a morir, pero no pasa nada! Sí, vais a morir, pero... es lo que hay. Venga. Menos mal que soy duro de matar. Tengo resistencia bastante. Pero vaya tela. ¿Te pican cada cebollazo? Que... vean, te doy caricias hasta no poder más. ¡Rápido! Ya casi han llegado a la embarcación. Os estáis quedando sin tiempo. Bueno... no me digas que tengo que hacer todo esto rapidito, con tiempo. ¡Cinco minutos! Pues ¿sabes una cosa? ¿Qué pasó de ellos? ¡Ajá! ¡Paso de vosotros! ¡Vosotros son de vuestros culos! ¡Jeje! ¡Paso de todos vosotros! ¡Ah, mira cómo ruedo! ¡Adiós! Cinco minutos para bajar aquí abajo. No sé si esto ha sido buena idea, pero vamos para allá. ¡Ey! ¡Dejadlo a mi amigo! ¡Uy, va, que vienen unos 200 detrás de mío! ¡Que vienen 200 detrás de mío! ¡No! ¡Porque no tengo berserker! No sé si esto ha sido una buena idea. ¡Esto no sé si ha sido buena idea! ¿Y los guardias dónde están para ayudarme? ¡Guardias, ayudarme, por favor, tíos! Venga, venid aquí que os reviento. Os reviento, no tengo miedo. Venga, ven aquí que te reviento. Uno menos. Ven aquí. Que os reviento. Creo que todos me están haciendo focus a mí. Y los guardias pueden pegarles perfectamente. Ven aquí que te reviento. ¡Fuera! ¡Venga, siguiente! Hay un mago por ahí. Detrás de vos. Ven aquí, te reviento. Que te reviento, mago asqueroso. Que te reviento. Que te reviento, que también. Te reviento. Todo. Quita. ¡Cubro la espalda! ¿Qué pero? ¡Me habéis salvado! Claro que, de no ser por vos, seguiría sano y salvo en mi cueva. ¡Claro que sí! Sí, sé cómo entrar en la prisión Bargate. Lo sé todo, ¿no? Por eso puedo darme por muerto si vuelven a encontrarme. En fin, se puede entrar en la prisión por una vieja ruta que sale del cementerio Litchfield.
No se ha abierto en siglos, pero... tendréis que descubrirlo por vos mismo. Vale. No pienso quedarme por aquí. Todavía conozco unos cuantos escondites buenos. Cementerio. Había dos caminos. Yelmo de Esbirro. Id al gremio a por más encargos. Vale. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Sí, muy bien, colega. Vale. Id al gremio a por más encargos. Que sí, pesaico. Lo sé. Por aquí no se puede ir. Madre mía, güey, me he puesto muy nervioso por culpa del tiempo. Eso de ir contra reloj no me gusta nada. Pero nada de nada. Cómete esto. Venga, colega. Bajo aquí todo deprisa y corriendo porque... Ya os digo, no tengo yo... ahora mismo mucha idea porque... porque como es la primera vez que lo juego, vi un gameplay hace mucho tiempo. Pues que... esos son gárgolas. No me gustan. Vale, dame todo esto. Vamos a comer un poquito más de carne. Carne rica, buena y nutritiva. Y lo que voy a hacer... va a ser... esto no. Lo que voy a hacer es... equiparme. Sí, ya voy mucho tiempo desnudo. No tengo vergüenza. Capucha... este. Nada. No tengo ningún tipo de reparo de ir desnudito. Enseñando mis atributos de macho. Sí. Marcando a paquete y enseñando mi bonito culo. Ay. Sí, soy muy bobo. Ya lo sabéis. Vale, me está marcando... por un lado, la misión principal hacia el cementerio. Y la otra misión hacia abajo. Hacia abajo. A ver, vamos a ver una cosa. Yo ahora mismo estoy un poco perdido para encontrar el collar de Lady Gain. Me atraganto con mi propia saliva. A ver, me marca aquí. Aquí es para hablar con el coleguita este que me ha dicho el otro tío. Aquí tengo una misión. Sí. Es que no sé. Voy a viajar aquí. Lo voy a dejar ya. Vale. Vamos a viajar aquí. Y a ver. Estoy perdido. Esta misión de Lady Green es... no sé. No sé si tengo que ir por aquí. Para buscar información. Mira, me marca misión principal para allá. Pero al mismo tiempo me marca la misión secundaria, creo que es. Es por aquí. Una misión secundaria. Que es justo por aquí. Aquí los comerciantes... vale, hay comerciantes, digo. Adorabilísimo. Vale. Oh, sí. Pues conocen como... vale, vamos a casita. A ver, ¿dónde puedo encontrar yo... el collar de Lady Green? Sí, es el objetivo principal ahora mismo. Y no sé dónde está. Voy aquí un momento a ver dónde me marca. A ver, me marca misión principal hacia atrás. Y me sigue marcando esa misión allá. ¿Lo veis? Vale, voy a ponerlo aquí encima. Senda de acantilados. Me dice que por ahí. Claro, ahora que pienso. Si lo han robado, a lo mejor los ladrones están ahí. En la senda. No te pongas eso. Puede que estén en la senda. Mi esposa va bajando. Es que no sé. Voy un momento a la senda. Pues que no tengo ni idea. Bueno, voy aquí un momentito y lo voy a dejar ya. Vaya tela. Porque es que no tengo... aquí no se enseñan de... ahí no se enseñan de excavar, nada... no sé... ¿estarán por aquí?
Si están aquí, lo hago rápido. Es decir, consigo el collar, si eso lo conseguimos después. El siguiente capítulo. ¿Será aquí? ¡No lo sé! Me sigue marcando hacia allá. Chacho, ¿dónde me vas a mandar? A ver, por aquí dice que no. Lo voy a dejar ya. Ya son 40 minutazos. Y no. No me digas que me vas a mandar al... donde están todos los bandidos. Espera. ¡Ayudadme, por favor! ¡Mi hermano Thomas se ha perdido más adelante! ¡Seguidme! Creo que está por aquí. ¡Esto me huele a trampa! Ah, vale, no, es el comerciante perdido. Tampoco es la misión que yo busco. Bueno, si sabéis que cómo es lo de Lady Gain, decídmelo en comentarios. Lo voy a dejar ya aquí. Vale, lo voy a dejar aquí. Así que bueno, si os ha gustado el capítulo, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Y nada más que decir que un saludo, sean buenos, sean felices y ¡adiós!